Para este trabajo voy a utilizar alambre plano de 6 milímetros de diámetro por 1. En este caso se trata de aluminio coloreado. Fijaos, aquí ya tengo un taladro que ya que está, pues lo voy a utilizar. También dos ganchos, dos abalorios facetados de 8 por 10 milímetros de diámetro. Todo esto os lo dejo en la descripción. Dos argollas que podemos hacer de hecho con el mismo alambre y también unos pequeños abalorios dorados. Ya veremos cuál es el que nos combina mejor. Os lo dejo todo como siempre en la descripción bajo el vídeo. Y vamos a usar esta herramienta para hacer los taladritos en el alambre plano. Esta herramienta me preguntáis muchas veces cómo se llama, no me lo preguntéis en comentarios porque lo estoy diciendo ya y lo dejaré también en la descripción. Es un sacabocados para metal. La diferencia que hay entre este y el de cuero es que el de cuero tiene un yunque completamente recto sin taladrar. Y este de metal, pues como veis, tiene un taladro, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. No uséis el de cuero para esto, cada cosa es para su cosa. Y comenzamos. Voy a apartar todo esto para que podáis ver mejor. Bueno, pues vamos a ver el corte aquí. 7 centímetros para mí está bien, está correcto. Voy a cortar dos iguales. Ya me fijo uno por el otro, pues me voy fijando. Porque es una medida aproximada. Bueno, ya podemos apartar de aquí el alambre plano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues cortarlo derecho y redondear. ¿Veis? Cuando corto con esta parte del alicate, se queda el corte cejado. Si lo hago así con la parte plana, pues se queda plano. Además, este alambre, una vez cortado con un alicate finito, no clava, ¿eh? Le cortáis las puntitas, yo tengo esa costumbre, y ya es suficiente para que no arañe ni nada. Y con el otro pues lo mismo, veis el ceje, pues lo cortamos el ceje, las puntitas de los laterales y listo. Bueno, ahora vamos a taladrar solo uno y a partir de ese pues le vamos a hacer las marcas con un rotulador traspasando uno y el otro para que nos quede derechito. Vamos a hacer uno aquí en el extremo que va a ser donde va a colgar. Muchas vueltas le estoy dando, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Aquí está bien. Listo. No hace falta ejercer mucha fuerza, lo único es para sacarlo. Pero para sacarlo es así de fácil. Hacemos un poquito de palanca, un poquito nada más. Y vamos moviendo de un lado para el otro. Hasta que sacamos la pieza de el taladrito. Listo, ya tenemos aquí. Fijaos que derechito sale el corte, veis, es como una bolita. Lo apartamos. Bueno, aquí iría la argolla. Esto lo voy a ir aplastando, no hace falta limarlo, con que lo aplaste con el alicate plano pues ya se queda plano.
Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer aquí otro taladrito, otro y otro. Vamos a ver uno aquí. Todo esto estoy haciéndolo al azar. Eso quiere decir que ya ustedes, pues, si le parece, creo que es buena idea, que lo mejoren, ¿eh? Listo. Hacemos palanca de un lado para otro. Esto mismo lo podéis hacer con hojalata. Hojalata, cuando digo hojalata, no me refiero a las latas de refresco, ¿eh? Me refiero a las latas de conserva, por ejemplo. ¿Cómo puedo distinguir si es hojalata o es una lata de aluminio de refresco o cerveza? Pues la hojalata pega en un imán. Con eso ya tenéis una información. Paciencia, ¿no? Para sacar esto. No es muy difícil. Solo mover. Ahí. Listo. Y ahora otra vez. Oprimo con el alicate. Bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Hacer una seguida o poner una aquí. Por lo tanto, las vueltas irían atravesadas. Yo voy a poner una en el último borde y luego ya me decido cómo voy a hacer la siguiente. Aquí. Como veis, esto no tiene medida exacta. O sí, depende como ustedes quieran, pues pueden usar la regla y marcarlo con un rotulador. El rotulador permanente se quita con alcohol y no le tiene por qué pasar un alambre, nada. Lo que sí que ataca el alcohol es las perlas, ¿eh? Las perlas no deben meterse en alcohol. Eso sí que ataca a las perlas naturales, me refiero, ¿eh? Eso sí lo ataca el alcohol, pero a los metales y ese tipo de cosas pues no tiene por qué atacarle. No sé si algún tipo de esmaltado pueda atacar algún metal. Si tenéis información sobre eso, pues dejarla y dejar la marca, el metal que hay y demás, para que la gente lo sepa y si puede evitar comprarlo, que no lo compre. Que no lo compre porque no parece muy buena idea, ¿no? Bueno, aquí iría un arito y aquí otro. Pues vamos a hacer aquí otro taladrito, ¿de acuerdo? Entonces, el de arriba sería más grande con probabilidad. Lo voy a poner aquí juntitos. Aquí. Es cuestión de paciencia, si no se va para el borde. No compréis alambre plano de menos de 6 milímetros si no tenéis muy claro lo que vais a hacer, ¿eh? Porque entonces pues os va a costar mucho realizar los taladros, por ejemplo, ¿no? Se os van a ir muy para el borde sin querer y entonces os encontraréis que se va a romper. 6 milímetros como mínimo para hacer este tipo de piezas con taladro, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos todo esto taladrado, pues lo que vamos a hacer ahora es colocar esta pieza encima. Colocar esta pieza encima y marcar con un rotulador para saber la medida de los taladros que vamos a hacer ahora. Voy a coger el rotulador y lo planto encima. Ya está, aquí tenemos una marquita. Y la última que va a ir aquí debajo.
Ya tenemos la marca para hacer los siguientes taladros. Bueno, igual que podemos hacer pendientes con esto, pues un colgante, un collar, lo que le parezca a cada uno conveniente, es obvio. Yo últimamente estoy haciendo más pendientes, no sé si con gran acierto, porque veo que bajan mucho las visitas, pero me cuesta menos trabajo y me ocupa menos sitio. Y con los anillos y pulseras me pasa igual que, por ejemplo, con un collar grande, ¿no? Que me cuesta menos trabajo y me ocupa menos sitio. No sé cómo andáis de venta. Si alguien quiere dar consejos a esta comunidad, pues es bienvenido. Hablamos con esa persona para que nos ayude. Quería mandar un saludo muy especial a Madalena Juárez. Ella me dice que tiene una edad y pasó el otro día por el canal de Novo Tutto Game. El canal de Novo Tutto Game es un canal gamer que lleva el copropietario de este canal, que se llama Juano. Y bueno, pues además pilló en un mal momento, ¿no? Porque es un juego que se da a veces con muchos tramposos, como pasa con los juegos online. Y sin embargo estuvo ahí y ha estado ya varias veces. Y me hizo mucha gracia, me agradó. Dice que la edad, que bueno, pues a ella no le ha impedido descubrir otras cosas. Descubrir otras cosas y pasar un rato agradable. Nunca se puede descartar nada sin haberlo visto, no una, sino varias veces, porque igual nos estamos perdiendo algo que nos gusta, ¿no? A veces no es el juego, a veces es el chao, es la persona, la conversación en sí. Pero sí, hay canales gamer que son muy simpáticos y muy interesantes. Yo les invito a pasar de nuevo. Un abrazo muy grande, Madalena Juárez, bravo, con 70 y tantos años, y va ella a curiosear su canal gamer. Así hay mucha gente inteligente que va por ahí a curiosear y a investigar. Me resultó muy muy agradable su visita y espero que vuelva. Espero que vuelva, que tramposo no hay siempre. Y a los demás, si no habéis pasado, pues os invito también. Bueno, ya tenemos aquí dos piezas prácticamente muy similares, ¿no? Vamos a dejarlas así colocadas para no confundirlas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a usar este alambre. A ver, aquí hay un corte. No, es que se ha salido el cabo del interior. Vamos a usar este alambre ahora. Yo voy a cortar un pedacito, es que odio andar con el rollo, ya me conocéis. Aquí habrá unos 20 y tantos centímetros aproximadamente. Si me hace falta más, pues corto más. Y lo enderezo un poquito, aunque ahora lo voy a doblar. ¿Cómo se endereza? Pues bueno, aquí haciendo pinza en una dirección y en la otra, ¿no? Parece muy lógico, pero hay quien no cae en ello. Aquí y aquí. Haciendo pinza con los dedos, este empuja para acá y este para el contrario, y así podemos quitar la curva. Dicen que con un paño, bueno, pues no sé, yo no he probado. Si un alambre es muy duro, yo me voy directamente al tornillo de sobremesa y me dejo caer en peso, y es lo mejor, con un alicate grande y listo. Y aquí pues vamos a utilizar un molde redondo. Yo creo que este nos viene muy bien, fijaos por la anchura más o menos se pretende. Pero aún así vamos a probar. Vamos a probar. Quizá venga un pelín grande. Vamos a ver. Si no, pues utilizamos el mandril, para eso lo tenemos, ¿no? Miramos aquí la medida. Ah, pues nos viene muy bien. Nos viene muy bien esta medida. Esta quizás sea un pelín más grande, la de abajo. Vale.
Este viene bien aquí. Este, bueno, pues este lo vamos a usar para la parte de arriba. Ya que tenemos esa medida ahí adecuada, pues para arriba. Pues sí, hay que curiosear cosas nuevas. Muchos tenéis nietos, hijos, pues mirad lo que están haciendo también. A lo mejor os gustan esos canales. No son tan tontos los gamers y los youtubers que hay, dan buenos consejos y no todos los niños están en malas manos. Os lo aseguro, hay gente muy muy competente e inteligente en ese mundillo también. Que hombre, ya sé que los juegos traen cabreos y malicia, pero no, pero está muy chulo, ¿eh? A mí que me gustan mucho los juegos de terror, pues me gusta el canal de nuevo de Tutu Ben. De hecho, lo encontráis siempre ahí en sugerencias. Bueno, pues vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí. Como veis, ha quedado una forma de U. Cortamos y voy a hacer otra exactamente igual. Ya aquí podemos medir una por otra, cortar los piquitos que nos han sobrado y demás. Miramos aquí si sobró algo también en este lado. Creo que no. ¿No? Bueno, medida justa. Esto va a ir a la parte de encima. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, principalmente es colocar este abalorio en uno y en el otro. Luego colocamos otro más. Ya os dejo el número de pieza, la numeración, todo en la parte de debajo, ¿eh? Y aquí vamos a probar, bueno, yo voy a probar con este tamaño, si me viene bien, si no, os lo dejo debajo. Os lo dejo debajo para que tengáis una idea aproximada. Esto no es necesario. Es simplemente decoración. Podéis hacerlo con el alambre así, sin más. Y si usáis un alambre de grosor mayor, podéis golpearlo en los laterales y ya os va a quedar justo a la medida. Pues nada, si queréis collares, pues convertirlo en collar. Hacer muchas piezas, con colgante, para pulsera. Ya os digo, uno de los motivos por los que no hago muchos collares es la falta de espacio, ¿no? Y los que andáis vendiendo por ahí, por favor, pues aconsejadnos, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo vendo? Pues no sé, porque yo de venta, la verdad, cero. Sí, sé que antes sí podíamos mandaros al mercado. Oye, que donde se vende es en el mercado, es la realidad. Pero en la situación que estamos ahora mismo, con la pandemia y demás, pues no puedo deciros que vayáis al mercado porque no es muy buena idea. Vamos a hacer lo mismo en este. Yo he metido 7 en cada lado porque me viene bien. Si hacéis una curva más grande o más pequeña, pues va a venir bien otra cantidad. Estos creo yo que son de 3 milímetros. Aún así, os dejo luego ya la medida para que tengáis una idea más acertada sobre la medida. Seis y siete. Son de acero inoxidable estos abalorios, ¿eh? Yo también los tengo de hierro y de otros materiales, ¿eh? Incluso soy tan tonta que he mezclado dos cierres diferentes y ahora no sé cuál es cuál. El acero inoxidable no se altera, ¿eh? No se tiene por qué alterar. Si eso ocurre, pues hablen con su distribuidor y díganle que ese material no es el que vosotros compraste, que tiene que permanecer siempre igual. Y esto lo tengo yo comprobado, que ya he usado pulseras y anillos con este tipo de abalorios de acero inoxidable de metal
si están flamantes no les pasa nada. Bueno, pues 7. Tenemos 7 en cada lateral. Pues eso, que nunca sea mayor propiedad, ¿eh? Nunca, nunca, jamás. Eso ni lo digas. Vamos a colocar aquí. Aquí. ¿Por qué estoy usando aquí, por ejemplo? Os explico, ¿no? Porque hay muchas formas de hacer pendiente y de provocar una movilidad que agrade a cada uno. Estoy usando el plano de base porque así me va a bascular menos. Podría usar también, sin problema ninguno, un alambre completamente plano. Entonces llevaría amarra para que no bascule, pero no tiene por qué, porque hay quien le gusta que el pendiente rote sobre sí mismo, ¿no? Un poco aquí y un poco allá. La idea es ir centrándolo lo máximo posible. Y aquí igual, en el otro lado igual. Pues eso me sorprendió mucho. Me gusta que pase por ahí. Hay muchas mujeres, por cierto, en el chat. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí te has dado cuenta porque te hablaban, ¿verdad? Pues pasa de nuevo. A los juegos de terror son a las 21 horas españolas. Si os gusta ese tipo de juego, pues es un buen lugar. Tiene una gente muy agradable. Bueno. Para mi gusto, yo les cortaría un poquito aquí, vamos a ver, sí, le cortaría un poquito a uno de los engarces. Listo, aquí. Para que me acople más justo, pero no tiene por qué. Listo, aquí al huequito. No, ahora sí ha quedado como yo quería. ¿Veis? Ya no bascula, sino que se va a quedar así, pendiente. Muy chulo, muy grande, muy vistoso y llamativo. Bueno, voy a colocar el otro en el otro lado. Y ahora os digo cómo voy a hacer los siguientes aros. Si lo decido del mismo tamaño o lo cambio, ¿de acuerdo? No se vayan. Fijaos que chulo queda ya así, ¿verdad? Así está bonito, pero así estaría desequilibrado. También podéis hacer el aro continuando el siguiente, depende ya del gusto de cada persona y del alambre que esté utilizando. Yo en mi caso pues estoy utilizando un alambre un poquito rígido, Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Uy, que voy a perder los avalorios. Un tapón de presión. Es un tapón de presión. En el otro lado. Igual. Pues continuamos. Cortamos de nuevo aquí. Y aquí. No voy a cortar la medida exacta esta vez porque la corto luego al introducir ahí los valores, pues la corto luego. Ya sabemos que era 7, pues vamos a poner la misma cantidad. ¿Para qué? Para que el peso quede equilibrado, ¿de acuerdo? Pues la misma cantidad. 4, 5, 6 y 7.
7 más el otro. Si queréis ponerle muchos abalorios de cristal, bueno, o que sean muy pequeñitos, o que sean de acrílico, como los que tengo aquí en el botecito, para que no pesen demasiado. Eso es algo muy a tener en cuenta, y que muchas mujeres no lo tienen, no sé por qué, porque son las primeras que los usan, ¿no? Pero bueno, también es gusto del cliente a veces llevar la oreja arrastrando. Y contra eso, nada, nada que decir, nada que objetar. Cada uno allá con su oreja. Vamos a colocar aquí el morado. Sí, hay gente muy curiosa, sí, que no le importa llevar la oreja estirada. Deciros, porque un día me comentaba una chica, no a mí directamente, le preguntaba a varios profesionales, y yo no sé si le contesté, que qué podía hacer, porque tenía un agujero muy grande de llevar un dilatador en la oreja. Pues mira, hay broqueles tipo egipcio que miden hasta 6 milímetros de diámetro. Y eso pues le viene muy muy bien, ¿eh? Los hay, yo los he visto por ejemplo en la tienda Bibicraft. No quiere decir que haya ahora, yo los vi ahora en su momento. Pues se busca broqueles gruesos, broqueles para... los pendientes egipcios eran así, por cierto. Me imagino que, pues bueno, hacían el agujero de ese modo, ¿no? Pues tienen un broquel muy grande, ¿eh? 6 milímetros es el tamaño de estos abalorios, por lo menos. O sea, bien, sí, hay para todo, ¿eh? Hay absolutamente para todo. Decir no hay es hasta raro, ¿no? 5 con estas dos, 4, 5, 6 y 7. Mismo peso, misma forma. Y 7. Y ahora lo vamos a introducir aquí en el otro lado. Marisa, Marisa, un beso para ti también, que sé que ve los vídeos enteros. De hecho, rara gente, poca gente lo ve entero, no sé por qué. Le dan pa'lante, ¿no? Luego preguntan cosas que ya he dicho. Bueno, no pasa nada. Sobre todo si son gente que no habla español, pues se comprende, ¿no? Marisa, un abrazo también para ti. Marisa Martínez, creo que se llama, ¿no? Si no, pues me corriges. Ya empezáis a hacer muchos, a veces me equivoco. Pues para ti también un abrazo. Cuidado mucho, porque esto no se ha acabado por lo que vemos, ¿no? Vamos a ir aquí ajustando. Y colocando aquí todo derechito. Ya veis que nos sobra un poquito, no pasa nada. Mejor así tenemos tramo para ajustarlo más detenidamente. Bueno, aquí la curva se dobló un pelín. No, sí. A ver. Le sobra un poquito aquí. Cortamos y ajustamos. Nadie os quita de hacer aquí un caracolillo o cualquier otra cosa. Y ya os digo que se puede traspasar con la misma pieza. Es capricho mío hacerlo de este modo.
Y bueno, voy a hacer lo mismo con el otro y ahora os digo cómo se continúa y cómo queda acabado, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ya tenemos casi acabado el pendiente, hemos puesto el otro, lo único que nos queda ya es colocar la argollita y ponerle cierre. Argolla abierta, cerrada, de lado, de frente, veo esas discusiones continuamente, no es la realidad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus materiales y cómo se las apaña mejor, ¿de acuerdo? Depende, se deforma, bueno, depende. Esto, por ejemplo, es latón, es muy duro, ¿eh? Incluso hay que montarla y luego cerrarla, ¿veis? La monto un poco y luego la cierro, porque es muy duro. Y luego el latón esmaltado es mejor abrirlo pues, como si lo estuvieras haciendo. Sin embargo, otros materiales pues es conveniente abrirlo de lado. Usted mismo ya irá experimentando cómo le viene mejor. Vamos a ver cómo hemos colocado el otro cierre para colocarlo del mismo modo. No tiene por qué, puede ser simétrico o asimétrico, ¿ves? La argolla ha quedado bien cerrada. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo he cortado con un alicate de punta muy fina. Y fijaos lo que hago con el latón esmaltado. ¿Veis? No pasa nada. Se abre así, normal y corriente, como si estuviéramos haciendo un engarce. Porque incluso el latón endurecido, si lo abrís de lado, se puede romper. Pero ya os digo que os daréis cuenta solo y veréis ya poco a poco cómo os viene mejor dependiendo del material que use cada uno. Bueno, aquí tenemos unos pendientes muy grandes con un estilo muy contemporáneo. Es que podéis rediseñar de otro modo, siempre el mismo peso en ambas aristas. Si ponéis un solo abalorio, ponerlo en la parte de debajo para que no bascule hacia arriba, sino tenga el peso, el eje hacia la gravedad, siempre respetando. Y podéis traspasar también por el mismo agujero, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí nuestro trabajo de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, like, comparte. Por favor, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.